Yo creo que hace ejercicios de mucha fuerza, ¿eh? Pero dice, no, no, no. No, yo. Y bueno, pues vamos a seguir con este sutra de la colección de tallos, en el cual pues está manejándose diferentes analogías que nos ayuden a apreciar el valor de la mente de la bodhicitta, como el primero que ya hemos visto, que es como una semilla. Y no simplemente se está dando analogías o historias nada más para hablar de la mente de la bodhicitta. Tiene su importancia, es para que nosotros podamos, con las diferentes analogías, lo que se procura es que podamos apreciar la importancia y el valor de la mente de la bodhicitta. Pasamos a la siguiente analogía que dice, hablando de la mente de la bodhicitta, es como un campo en el cual todas las acciones virtuosas, es donde se, todas las acciones virtuosas de todos los seres transmigrantes. Entonces, a lo mejor yo creo que algunos sí entienden la analogía. A otros nos puede costar un poco más. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué entienden cuando se dice que es como la tierra donde va a madurar todas las, bueno, donde maduran las acciones virtuosas de todos los seres transmigrantes? Ya, José, la. Perdona, José, que te pregunte. Faltaría más, un placer. De una tierra fértil salen los cultivos, los árboles frutales y los alimentos, etcétera, y de aquí, de la mente de la bodhicitta, salen todas las buenas cualidades. Uh-huh. Surgen. Chirtandi, Shinga, la di. Sí, es correcto, va por ahí. Es decir, todas las acciones positivas, todo lo de los seres, estas crecen, surgen de esa mente de la bodhicitta. Y esto salió en el texto de La Rueda de las Almas Afiladas, en donde se hablaba de las acciones buenas, las acciones positivas que llevan a cabo los seres. Y ahí se menciona que cuando un ser surge en él esa acción positiva, esa acción de Dharma blanco que se le llama, es una bendición, es una acción iluminada. Es una acción iluminada.
lo que provoca que un ser pueda tener un pensamiento positivo, hacer una acción virtuosa, que haya algo que se está produciendo en él, algo positivo, algo virtuoso. Normalmente cuando Geshe-la habla de las bendiciones, y nos los dice mucho, pues porque tenemos esa costumbre de decir, denos bendiciones, bendiciones. Y Geshe-la nos dice, las bendiciones no es que vengan afuera de nosotros, que sea algo ajeno a nosotros. Las bendiciones se están dando lugar cuando nosotros hacemos un cambio en nosotros, cuando hay una transformación en nosotros, hacia algo positivo. Ahí se está dando lugar una bendición. Cuando hablamos de acciones iluminadas, es como una acción iluminada se refiere a un ser iluminado, lleva a cabo una acción que hace que nosotros, cada pensamiento positivo que estamos generando es gracias a una acción iluminada. Por eso se dice, las acciones iluminadas es de un ser iluminado. Entonces, cualquier acción virtuosa, cualquier pensamiento virtuoso es producto de esa acción iluminada, de ese ser iluminado. Y entonces, ¿a qué se refiere? Pues el Buda, cuando hace girar la rueda del Dharma, cuando da enseñanzas, nos está hablando de qué es aquello virtuoso o positivo y qué es lo negativo, qué es lo no virtuoso, para que nosotros vayamos trabajando para la virtud, para lo bueno, y vayamos dejando atrás y vayamos eliminando las negatividades. Eso es lo que el Buda enseña cada vez que hace girar la rueda del Dharma, para que podamos cultivar lo bueno y dejar atrás lo negativo. Entonces, cuando un ser por fin hace algo positivo, deja atrás lo negativo, ahí se está llevando a cabo una acción iluminada del Buda, porque es a través de sus enseñanzas, de lo que dio, porque uno puede llevar a cabo ese cambio. Yo sé que es difícil de entenderlo, porque recuerdo que en una ocasión, a unos en un grupo pues donde ya la mayoría son... Bueno, la mayoría son ya antiguos estudiantes del budismo, cuando Geshe-la mencionó esto, de que son acciones iluminadas del Buda. Algunos no lo podían entender y les costaba trabajo poder asimilar cómo es posible que sea una acción iluminada del Buda. Entonces, ahora pueden decir, momento, si estamos hablando de acciones iluminadas, acciones que está realizando un Buda, y si estamos hablando que toda la acción positiva de todos los seres es producto de las acciones iluminadas del Buda, ¿qué tiene que ver ahora con la mente de la bodhicitta? Porque se supone que esto son analogías para apreciar los beneficios de la mente de la bodhicitta. Pues la respuesta es que un Buda surge a partir de la mente de la bodhicitta. Y entonces, si un Buda puede llevar a cabo estas acciones iluminadas que lleva a los seres a crear virtud, entonces es a partir de la mente de la bodhicitta. Por lo tanto, es también uno de los beneficios, uno de los resultados de haber desarrollado esa mente de la bodhicitta. La siguiente analogía la describen como la tierra. Dice, es como la tierra en donde todo el mundo depende, se basa en ella, es la base de todo lo que existe en el mundo.
El hecho de comparar a la bodhicitta como si fuera la tierra que sostiene todo lo que está en el mundo es porque cuando uno tiene esa mente, la bodhicitta, todas las cualidades que se desarrollan a partir de esa mente, la bodhicitta, son cualidades dentro del vehículo Mahayana. Ya hablemos de cualidades pequeñas, grandes, cualquiera que sea la cualidad, si es en base a la mente, la bodhicitta, es una cualidad dentro del vehículo Mahayana. Cuando no hay mente, la bodhicitta, pues cualquier cualidad que se desarrolla es una cualidad, ¿vale? Pero no está dentro del vehículo Mahayana. Por lo tanto, gracias a la mente de la bodhicitta, da lugar al camino, da lugar al resultado. Y por eso se compara como la tierra. Es la base, el sustento del camino y del resultado que uno quiere recorrer. Y esto lo explicó incluso el propio Maitreya. También habla de ello como el soporte de todo. Y se compara con la tierra porque lo que da soporte a todo lo que existe en este mundo, a los humanos, a los animales, a todo es la tierra. Si nosotros podemos seguir viviendo, es porque la tierra que da alimento, da el soporte de nuestra vida y de otros seres. Por eso es la base. Y luego también se compara con el hijo del señor de la bodhicitta, es como el hijo del señor de la riqueza, porque corta de manera perfecta con toda la miseria, con toda la pobreza. Y es verdad. Y es verdad porque cuando una persona logra esa mente, entonces ya se está dirigiendo a obtener un logro superior de la budidad. Y ya con ello, pues, es la joya por excelencia. Y con ello, pues, puede eliminar todas las miserias, la pobreza, lo que afecta a los seres. Por eso se le está comparando con ese hijo del señor de la riqueza, que imagínense, alguien que tiene todo el poder económico suficiente como para eliminar toda la pobreza. Pues eso es lo que hace la mente de la bodhicitta. Porque la bodhicitta lo que va a eliminar es la pobreza, en el sentido de eliminar en los seres, ayuda para que los seres puedan eliminar el aferramiento al yo, a la identidad, y para eliminar la actitud egocéntrica. Y es que a partir del aferramiento al yo y de la actitud egocéntrica es donde surge todo lo que nos deseamos. Así que si desde el principio, desde el momento en que se genera la mente a la bodhicitta, es para ir trabajando, alcanzar ese estado perfecto que ayude
a los seres a ir trabajando también con su actitud egocéntrica y con su aferramiento al yo. Porque de hecho, siempre hablamos del aferramiento al yo y hablamos de lo negativo que es, cómo nos está afectando, pero la actitud egocéntrica es todavía peor que el aferramiento al yo. Entonces, esa miseria, esas dificultades, esa pobreza en la cual están los seres, seres que están afligidos por el aferramiento al yo y la actitud egocéntrica, la mente de la bodhicitta es como esa persona con ese poder supremo, como esa riqueza que pueda eliminar esa miseria. De esto no nos tiene que entrar miedo, sino decir, sí, qué bien. Vale. Estamos entonces, ahora lo están comparando a la bodhicitta como si fuera el padre, como aquel que completamente está protegiendo a todos los bodhisattvas. Y es que la mente de la bodhicitta está protegiendo a los bodhisattvas para que puedan mantenerse con esa mantener esa mente y poder mantenerse como bodhisattvas. Lo está protegiendo. ¿Y cómo lo protege? Se dice, lo protege completamente. Lo protege totalmente. Es como el padre que protege. Protege a los bodhisattvas, a todos los bodhisattvas, de caer en la paz del nirvana. También se está comparando la mente de la bodhicitta como si fuera el rey de las joyas que concede los deseos. Porque gracias a ellas se logra todos los objetivos de manera correcta. Y bueno, casi son varias analogías y muchas de ellas son muy similares. Y es sencillo pensar que, imagínense que exista una joya que concede los deseos, es decir, una joya que cualquier cosa que le pidas, te lo concede. Pues la mente de la bodhicitta es como si fuera el rey el rey de las joyas que concede los deseos. También se compara la bodhicitta con una vasija milagrosa, porque completa de manera perfecta todas las mentes, en el sentido de que es una vasija que actúa para que se pueda completar todos los deseos de la mente. ¿Dónde está una vasija de estas milagrosas? En Alicante tenemos una. Nosotros hemos recitado una hace un momento. ¿Dónde la encontramos? Hemos recitado una vasija. Sí, hemos dicho la vasija. Hoy. Hoy. Ling shing kenori ryo res.
Yo creo que la que está en Alicante no es tan milagrosa. Cuando nosotros hacemos el ofrecimiento de mandala, especialmente en la versión extensa, ahí estamos pues invocando, estamos pensando en cada uno de los cuatro continentes, y cada uno de los cuatro continentes tiene un objeto valioso que lo está caracterizando, y en uno de ellos está la vasija milagrosa, que es decir, que todo estamos invocando todo aquello precioso, todo aquello valioso, y una de ellas es esta vasija. Rang ombo de tumbe, mangoji, samba sobosigares. Oh, de sobosia, tea, ta, ta, canda, chanju simde, yobe, chanju simde, tojele, sanje chimde, desquera, simbuchina, ta, chanju simde, tojino, yombres. Y se la está comparando con esa vasija milagrosa, porque una vasija de este estilo es una que todas las aspiraciones, todo lo que desea se va completando, se va alcanzando. Los objetivos se van alcanzando de manera perfecta. Y es, por ejemplo, sabemos que un Buda enseña de acuerdo a las aspiraciones de cada ser. Hay seres pues, que tienen un nivel de aspiración o un nivel de entendimiento un poquito más más simple, más bajo, pues aún así les da enseñanzas de acuerdo a sus aspiraciones. Y hay otros pues que están de un nivel mucho más avanzado, mayor comprensión, y entonces les da enseñanzas de acuerdo a ese nivel. Así que uno va a decir, bueno, pero eso es el Buda, que por eso es tan reconocido, porque sabe dar enseñanzas, sabe decir lo que cada uno necesita de acuerdo a sus propias aspiraciones. Pero si un Buda logró alcanzar ese estado perfecto con esa habilidad, es porque obtuvo antes que nada la mente de la bodhicitta. Así que es gracias a la mente de la bodhicitta que el Buda puede llevar a cabo esta cualidad, tener esta cualidad. Así que por eso se le llama que es como una vasija milagrosa. Oye, cuando. Y de verdad les está entrando todo de manera maravillosa, ¿no les entra ningún tipo de duda o cuestionamientos cuando estamos viendo esto? ¿No? ¿No se les ocurre nada? Yo creo que sois personas que tienen mucha fe. Porque recuerda que en una ocasión, pues. Que es la tribu Shunain. Porque en un momento, pues hay. Que es la tribu Tansan. Porque en una ocasión alguien le cuestionó y le preguntó algo. Y a lo mejor se acuerdan, en el texto de liberación en la palma de la mano se habla de los beneficios de la mente de la bodhicitta y los enumeran en 10 beneficios. Bueno, pues uno de los beneficios que se enumeran ahí es que gracias a la mente de la bodhicitta uno obtiene todo lo que esté orando, pidiendo, se puede cumplir. Es como si tuviera
un poder milagroso. Es como lo que estamos hablando. Una joya, el rey de las joyas que concede los deseos, una vasija milagrosa, o todo esto milagroso, pues se supone que cuando uno tiene esa mente, la bodhicitta, tiene ciertas capacidades, ciertos logros que... Y ahí es donde cuentan la historia de que en una ocasión había un desbordamiento de un río que iba a inundar, de hecho, iba a inundar Lhasa, y entonces ahí había un bodhisattva que cogió una piedra, le hizo una oración y la plantó en medio por donde estaba viniendo el agua, y resulta que no pudo, el agua ya no pudo pasar, creó una barrera, una sola piedra, y de esa forma el río, el torrente de agua tuvo que dar la vuelta. Y es de ahí de donde se cuenta que ahí es cuando surge ese río que está dándole la vuelta a la ciudad de Lhasa, demostrando que ahí un bodhisattva hizo un poder milagroso y no inundó la ciudad, salvó a la ciudad. Lo cual significa que la oración que hacen tiene un poder. Y entonces, Geshe-la, esta historia es de cuando una ocasión estaba dando enseñanzas en el centro Nagaryuna de Madrid, y si alguien ha ido, la gompa que ellos tienen es así muy larga, muy larga, muy larga, ¿no? Y había mucha gente que vino a escuchar enseñanzas. Y así al fondo, había un chico que cuando Geshe-la estaba contando estas historias, el chico se levantó, se puso de rodillas, con una rodilla levantada y la otra tocando el suelo y con la mano estirada, porque quería preguntar algo. Sí, y lo que le preguntó es, entonces, en 1959, en Lhasa, ¿había bodhisattvas o no había bodhisattvas? Y entonces Geshe-la le dijo, no solo había bodhisattvas, incluso había budas. Sí, probablemente, no los he visto, pero seguro que sí. Y entonces Geshe-la dijo, probablemente no solo había bodhisattvas, sino que incluso había hasta budas. Y el chico le dice, y entonces, ¿por qué no protegieron a la ciudad? Y pues claro, es verdad, porque... No sé, y dice Geshe-la, es que a veces pasa que especialmente a veces los antiguos practicantes budistas, cuando están escuchando algo que pues no entienden o no queda muy claro, se ponen, ven hacia el cuaderno, se ponen todos serios pero no preguntan. Y en ese caso vio a este chico que estaba también... Cuando Geshe-la estaba explicando, estaba poniendo un poco serio, y salió con esa pregunta. Y Geshe-la, por supuesto, que no se iba a molestar ni a afectar por ese tipo de pregunta, al contrario, le gustó. Y bueno, Geshe-la le dijo, pues estaba la condición, sí, en ese momento, en Lhasa, estaba la condición que podía
evitar la invasión, porque había quienes, pues probablemente había seres con cualidades milagrosas que podían detenerlo. Pero cuando se presenta un problema y uno ha creado la causa para experimentarlo, aunque la condición esté presente para que no se experimente, pero si la causa está y esa causa madura, ya no se puede hacer nada cuando ya madura. Dice, es, no solo está la condición, también hace falta la causa. Si, por ejemplo, la condición estaba, seres que podían detenerlo, pero si, y en el caso que no existiera la causa para experimentar ese problema, que no se hubiera acumulado, entonces seguro que se hubiera hecho ahí un acto milagroso en lo que se hubiera detenido la invasión. Porque había la condición, pero también estaba el que no tenían la causa para experimentar ese problema. Pero cuando la causa está, entonces ese problema se va a experimentar. Si la causa ya está ahí, la causa madura, se experimenta el problema. Ni el propio Buda puede evitarlo. Si ya está la causa y ha madurado, ya ni el propio Buda puede evitar para que se deje. Hace falta que estén las causas y la condición que hace que se experimente ese problema. Si no está la causa, no se va a experimentar. Y de hecho, cuentan en la historia que en la época en la que el Buda estaba en este mundo, había también lugares donde había dificultades o había enfermedades. Por ejemplo, había un lugar donde había una enfermedad donde se estaban contagiando y estaban muriendo muchos. Y el Buda estaba y hizo una como vasija, hizo algo para detenerlo. Pero si ya está la causa, aunque la condición pueda evitar, si uno ya tiene que experimentarlo, lo experimenta. Ni el propio Buda puede detenerlo. Entonces, simplemente para que esto también lo tengamos en cuenta, por eso nos cuenta esta historia. Y de hecho, el hecho que nos ha, hay muchos beneficios de generar esa mente a la bodhicitta. Y el hecho de que nos las planteen ahora con analogías es una manera sencilla para que nosotros lo podamos recordar y podamos, como un ejemplo que nos muestra de manera más, más clara el beneficio de esa mente. Bueno, la siguiente analogía dice, es como una lanza corta que nos ayuda a vencer a nuestros enemigos de los engaños. Así que, bueno, es verdad que en la actualidad ya no se utilizan las lanzas para proteger a un país o para irse a la guerra, pero es una analogía que nos lleva a entender que nosotros estamos en una guerra. Nuestra guerra es contra los engaños, contra las emociones aflictivas. Esos son nuestros enemigos y el objetivo es vencerlos. Y cuando no se tiene la mente de la bodhicitta, pues vencer a ese enemigo llamado emoción aflictiva
cuesta más. Porque, bueno, ya saben que la única manera de ir venciendo en su totalidad a estos engaños es con el logro de la vacuidad. Porque únicamente con la vacuidad no solo eliminas los engaños, eliminas de dónde provienen estos engaños, que es el aferramiento a yo. Y eliminar el aferramiento a yo no es cosa fácil. Sin embargo, cuando se tiene la mente de la bodhicitta, vencerlos es mucho más sencillo que cuando no se tiene. La siguiente dice, es como si fuera una armadura. Es una armadura que nos protege de los... A ver, es una armadura que nos está protegiendo de aquellos pensamientos inapropiados. Y cuando habla de la armadura, es de todo aquello que queremos estar protegidos de que las emociones aflictivas no nos estén invadiendo, no nos estén afectando. Por eso es como una armadura que nos protege de ella. También se dice, es como si fuera una espada. Hay una palabra en tibetano que no se queda muy clara. Entonces Geshe la dice, lo tienen en castellano. ¿Qué dice en castellano de esta analogía que es como una espada? Algo de las emociones perturbadoras, pero yo no entiendo esa palabra, vigidin. Y aquí dice, espada afilada que corta la cabeza de los engaños. Correcto. Pero lo de cortar, por supuesto que eso es lo que está haciendo, cortando. Lo que pasa es que en tibetano hay dos sílabas que no queda muy claro su significado. Entonces por eso preguntaba a qué se refería. Pero bueno. Dice que es decapitar. Sí, pero iba por la misma línea, es de cortar. Entonces dice que sí, es verdad, se refiere a lo que es cortar, pero la palabra cortar en tibetano no está. Por eso dice que esta palabra me está causando un poco de conflicto. No le entiendo muy bien qué dice ahí. Sí, bien, que no la tenía peche, es decir, es ceñit, ceñit, ya bajo como son. Si no, no me dio tons, tons, aro, me son los tons, y de otro. Les voy a explicar qué es lo que pasa. Sí. Yo creo que, bueno, en español, como también en inglés, pusieron la palabra que era más adecuada según el significado. Pero aquí en tibetano, la palabra que están utilizando es tungwa, o la que nos está creando conflicto, es tungwa. Tungwa es una palabra que se utiliza para decir caída, bueno, pero no de que te caes simplemente, sino que una caída de tus votos, o cuando te caes a los reinos inferiores, ese tipo de caída metafórica de... Y no tiene nada que ver con cortar directamente. Pero bueno, según el contexto, si hablamos de una espada y estamos hablando de la cabeza, de las emociones aflictivas, tendría que ir por ahí. Pero esta palabra de caer, como Geshe lo está leyendo en tibetano, ¿qué tiene eso de caer la cabeza de los engaños?
Pero en inglés lo tienen, en español está más claro. Si lo ponen como cortar. Digi nala seven du duwa. Nimun bengo. Chever chever chachitabusena tabarwa. Tatung sea de kunzu signa yush duwa. Sí, bueno, quitemos lo de caída y dejemos así, como dicen, el cortar. La cabeza los engañó. La siguiente analogía es, dice, es como si fuera una hacha, porque corta el árbol de los engaños. Están, imaginemos que los engaños fueran como un árbol, pues ella es la hacha que lo corta. El árbol son los engaños y el hacha es la mente, la bolichita. Luego dice, es como si fuera el arma que nos protege de todo aquello. Es algo que es como el arma que nos está protegiendo de toda, del ataque, de todos los ataques. Así que es eso, es como esa arma que nos está protegiendo de todos aquellos daños, todas aquellas alteraciones que nos pueden provocar. También ahora se compara como si fuera un gancho. Es un gancho porque a todos aquellos que moran dentro del agua del samsara, los está como los puede engancharse a ellos y sacarlos. Y la analogía está muy claro. El samsara muchas veces lo describimos como si fuera un océano, el océano del samsara. Y los seres que están inmersos en ese océano, si tienen el aro de la fe, entonces el Buda que tiene ese ganchito puede cogerlos y sacarlos de ahí. Pero por nuestra parte tenemos que ir creando ese aro donde el Buda puede engancharse. Y eso lo hemos comentado en muchas ocasiones, que cuando uno hace súplicas, cuando uno está haciendo oraciones, es como ir creando ese arito donde luego el Buda se engancha y nos ayuda. Luego dice, es como si fuera un molinillo de viento. ¿Por qué? Porque el molinillo de viento es aquel que nos está como quitando de todos esos raíces de oscuridad y de obstáculos. Y también dice, la bodhicitta es como si fuera las enseñanzas condensadas, porque ahí se condensa
todo la oración, todo el camino, todo el comportamiento de los bodhisattvas. Es decir, así como a veces cuando estamos estudiando un texto donde dice exposición extensa, la presentación abreviada, pues es lo mismo. La mente de la bodhicitta es la presentación abreviada del comportamiento, las oraciones y el camino que siguen los bodhisattvas. Y es así porque todo el adiestramiento que tienen que seguir los bodhisattvas, todo aquello que tienen que ir cultivando y generando, está condensado en lo que es la mente de la bodhicitta. Y en general, cuando hablamos de cuál es la esencia de las enseñanzas, es la bondad. Es la bondad, y por eso todo el adiestramiento que sigue la persona de capacidad inferior, media, superior, es para desarrollar y desarrollando esa bondad. Ya en el vehículo superior es para ir a generar ya esa bondad en su máxima expresión, y todavía no se queda solo con generarla, sino además tiene que irla aumentando, irla haciendo crecer más y más, y eso es a través de las seis perfecciones. Y eso todo para también a través del Tantra y todo eso es para desarrollar en su máximo esplendor esta mente de la bodhicitta. Y les queda claro eso de las enseñanzas condensadas. Es como si fueran las enseñanzas condensadas. ¿Queda claro? Si está claro, entonces sigo. Dice así, es como si fuera un dice, es como si fuera un altar, porque se hacen ofrecimientos. Porque tanto los seres que están en el reino de los dioses, o humanos, o los no dioses, y los seres mundanos, todos pues pueden, es decir, que todos los seres pueden llevar a cabo ofrecimientos hacia ellos. Es la base de ofrecimiento. ¿Cuántos llevamos? José. Sí, bueno. Más de 10 seguro, más de 10 seguro. Chule manga dusa. Ah, da kanshin. Chuchusa. Ah, oh, imbre. Onda tende chung songa. Na changje chuchusa yinsir ba. Oh, otese. Da dinat penyo so yir ba. Da reji bu da changju singe yonde te da da be yonde ji da. Tseme ba shi shi da la de no. Da yonde de ne tseme shi la dengir es. Otese gares. Oh. Y ya con lo último dice, oh hijo de linaje, la mente de la bodhicitta es una cualidad excelente, es una cualidad de experiencia excelente, inconmensurable. Resume. Some
sanje ge sonro je dishi dung ge nyumbu thon de ta ya sum ne oma zho ne de nyumbu de kar thong gura ma thong ba na shin de ni chang ju sum de re ne ma ma ge nyugu de jyo lo shong su na na sanje ge ni tsa de ju chung bu de ra sa re de ya bo res de pyo yon de nyung thong ba na sam zho a ji gu ya ke chen bu res. Y por lo tanto, uno tiene que estar observando los beneficios de esta mente de la bodhicitta. Es muy importante porque si vemos en esa mente cualidades, vemos beneficios, entonces surge ese deseo por querer llevar nuestra mente a conseguir esa mente de la bodhicitta, a transformar nuestra propia mente. Y eso es el objetivo, al fin de cuentas, de lo que son la exposición del Buda, la enseñanza del Buda, el que nosotros podamos desarrollar esa mente, porque es la base por la cual nosotros nos lleva a alcanzar el estado de la budeidad. Y y también dice, desde lo más profundo, viendo las cualidades y beneficios de esta mente, desde lo más profundo de tu corazón, genera alegría para querer actuar, para querer conseguir y actuar de acuerdo a las enseñanzas con la finalidad de conseguir esa mente de la bodhicitta. Mar sun sun a. Mar ki o ma di repa. Y es como si fuera de la esencia de la leche o la parte más rica de la leche es lo que es la mantequilla. Entonces la mente de la bodhicitta es como la riqueza de las enseñanzas, la esencia de las enseñanzas, el querer poder desarrollar esta expresión de bondad última llamada bodhicitta. Yuli jiwana ala jan, te mena la janju singi simjung kogi ini dosita tanga sinanda peja nyingju yobadya ini kiawa sangbu tanga yaburi simni, wadi rangi simli ya simju baya kiachimbu yinsiri isi. Y también nos habla, además de todo esto, el practicar, el cultivar la mente de la bodhicitta, el que podamos conseguirla, es también depende de que nosotros pongamos esfuerzo y de que nosotros nos sintamos capaces de poder conseguirla. Porque en la medida en la cual nos sentimos capaces, creemos en ella, creemos que podemos conseguirla, entonces trabajamos con fuerza para poder generar esa mente. Y para ello, pues nosotros tenemos que ir cultivándola, contemplando lo que es esa mente. Es importante, por supuesto, también escuchar para que nos describan lo que es esa mente y tengamos conocimiento de ella, y luego por nuestra parte irla cultivando. ¿Quieren preguntar algo? ¿Dudas? ¿Cuáles fueron las causas que determinaron la invasión del Tíbet por los chinos? ¿Qué es la de...? Yami... Tune... Gyu kare kare sa yore. Gyu yore pa. Gyu yona. Gyu mena yongi yomare. Gyu yona re re. Gyu kare 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 re sa. No te... Te... Te la ine... Pabasa dungunyaya gyudi yana chaha mayimba mangu chaya res, tegi yini dharay dukutinra yanyu kueda res. El hecho de que ahora el pueblo tibetano esté experimentando tantas dificultades, tanto sufrimiento, esa situación tan difícil que están viviendo, es porque en el pasado hicieron acciones no correctas. Hicieron acciones incorrectas y eso es lo que te lleva como consecuencia el que uno experimente dificultades. ¿Y es lo que sucedió con el pueblo tibetano? No estoy de acuerdo. ¿Qué lengi mindu di? ¿Qué lengi mindu? ¿Con eso? ¿Qué lengi mindu? ¿Gyu sabe de? No, gyu di chawa mayimbe. Yo quizás en el pasado, yo no conozco en absoluto la historia del Tíbet, pero
algo he oído que en tiempos remotos hubo jefes guerreros. Y en aquella época, debido a que tenía jefes guerreros, el Tíbet dominó incluso parte de China. Pero cuando, digamos, que dejó de tener un ejército y jefes militares, digamos que fue decayendo hasta que provocó la invasión por China. ¿Qué es la? ¿Nema, nema, di pe, la di pumbo? Mangmi resa, mangmi, ¿cuál es su pumbo? Mangmi reba, ¿ni mambo? Mangmi mambo yo resa, mangmi mambo yo tanto su lumba sun yo resa, dime se, ya mi sasha kase simba resa, tan dine kale pumbo tenso, mangmi machena, mangmi latona machena, mangmi me paso en el tanda de, su lumba sun tu masonsa, yo de resa. Kirangi te mangbu lao shaas, te gaya de chambu rees, te mangbu lao shaas. Ina te suzu lumbu sumo do jen zam rees. Misho, zaya ju te ma rees, kondin te le loos. Kanda nimum singitik, ma shaab rees, zuyo nimum singitik rees. Se ve que tú has leído mucho y que has leído muchos libros al respecto de la historia y puede ser que sí haya sucedido eso, pero eso solo fue la condición. Solo fue la condición. Pero la causa raíz de que estén experimentando esa situación, la causa raíz es haber actuado bajo la influencia de los engaños. De ahí es donde encontramos la causa. ¿Alguna otra pregunta? La bodhicitta se dice a veces que es una mente primaria. ¿Qué significado tiene lo de primario? Y aprovecho y pregunto también, ¿cuántas mentes primarias hay aparte de las seis que conocemos, las sensoriales y la mental, y la bodhicitta? En este caso serían siete. ¿Hay alguna más? Es así. Si es conciencia, y aquí yo la pongo conciencia de aspecto, ¿vale? Conciencia de aspecto visual, auditivo, hasta la mental. Son seis conciencias de aspecto desde el visual hasta la mental. Si es aspecto de conciencia, necesariamente es mente primaria. Si es mente primaria, necesariamente estamos hablando de alguno de estos aspectos de la conciencia. La bodhicitta es un aspecto, es conciencia de aspecto mental. Ahí es donde encontramos la mente, la bodhicitta. Por eso es que se dice, la mente de la bodhicitta, al ser una conciencia de aspecto mental, es conciencia, es mente primaria. Cuando lamge mojubage ine namba sheba jinsu no no ine yiji namba sheba misho sama jaba do simje jule yiji namba sheba misho ya maris no de yiji namba sheba re tsosme sigres. Así que todo aquello que todos esos aspectos del camino que se consiguen en el continuo mental los podemos localizar hasta alcanzar la Buda. Hasta Buda es aparte, pero todos los aspectos del camino que se consiguen hasta el estado de un Buda, estos se encuentran, los podemos encontrar en la conciencia de aspecto mental o conciencia mental, es lo mismo. Y claro, si estamos hablando de la bodhicitta, es un logro dentro del camino, eso lo encontramos en la conciencia de aspecto mental.
Y por lo tanto, si es conciencia mental, es mente primaria. Ya. Yeah. Quería preguntar sobre la... Es que ha hablado de la bodichita fabricada o algo así. Bueno, y la de aspiración y a la que se refiere el texto. Entonces, un poco para diferenciarlas. Cuando hablamos de la bodichita de aspiración, la bodichita de compromiso, estas dos son divisiones reales de la bodichita. ¿Vale? Cuando hablamos de la bodichita creada, que es como, por ejemplo, cuando tomamos una iniciación, no tenemos la mente de la bodichita, pero nosotros no la fabricamos. La fabricada, la creada, pues no es bodichita. No es la auténtica bodichita, es la bodichita creada. Mientras que las otras dos es una división ya real de la bodichita. La de bodichita de aspiración, la bodichita de compromiso. Es como, por ejemplo, la bodichita fabricada es como, por ejemplo, dice Geshe-la, alguien hace una imagen de mí. Dice, mire, me quedó, es parecido a usted. Dice esto que es parecido a usted. Se parece, pero solo es un reflejo, una imagen de algo que se parece a mí. Pues eso sería la bodichita fabricada. No es real, pero la estamos reproduciendo, la estamos tratando de imitar. Y la bodichita convencional es la bodichita en sí, esta bodichita que estamos hablando, que se puede dividir en dos, en aspiración o de compromiso. Guru Rana Mandala Kamniya Tayami Taso Jini Sawe Kewadi Tendandruwa Kula Kambeta Kewara Jizu Losan Chakbayi Tembe Nyingbu Rindu Seji Sho Ini Tiwa Tondu Yungu Yungu Tondu Ya Yo sé que, bueno, si hubiera alguna otra pregunta o alguna pregunta todavía no quedó aclarada en su totalidad, lo dejamos para la segunda sesión. Dice, yo lo he cortado porque como tenemos el tiempo justito para comer ahora, pero que las contestamos cuando regresemos. ¿Qué más te voy a ver? ¿Tú tienes preguntas? Nos vemos a las 4.
Sí, más posible ir a mi casa.